Vamos a abordar el tema del humanismo en la llamada filosofía de la liberación, ¿no? En América Latina. En este caso vamos a presentar algunas ideas que no son exclusivamente mías, sino del grupo de investigación del pensamiento filosófico latinoamericano de la Universidad Central de Marta Abreu de Las Villas en Santa Clara, Cuba, el cual durante los años 80 elaboró una serie de investigaciones, algunas terminaron en tesis de maestría, tesis de doctorado incluso, y también concluyeron con un trabajo más integral en este libro, Humanismo y Filosofía de la Liberación, que fue originalmente un número especial de la revista Isla de la Universidad Central de Las Villas, dedicada a esta corriente, con trabajo de muchos de los investigadores jóvenes de aquella etapa, que se integraron a nuestra cátedra de pensamiento latinoamericano, Enrique José Varona, y que aún sigue y ha desarrollado más de 16 simposios internacionales sobre temas distintos de la filosofía en América Latina, y que luego la editorial El Búho de Colombia publicó, ¿no? Como libro. Aunque también muchos de estos trabajos, algunos con anterioridad a esa investigación, los presentamos, algunos de ellos, en Guadalajara en el año 85, en el primer Congreso Interamericano al cual asistimos, y que está publicado en este libro, Pensamiento Filosófico Latinoamericano, en el tomo 3, que está disponible el libro completo en la página web, ¿no? En que aparecen varios de mis libros. Pero bueno, quería primero reconocer esa labor colectiva de ese grupo, y vamos ahora a tratar de sintetizar algunas características en general de la corriente llamada filosofía de la liberación, que en anteriores reflexiones hemos tocado en la obra de Leopoldo Zea, de Miró Quesada, de Arturo Andrés Roy, de Enrique Dussel, de algunos, ¿no? De estos filósofos ya reconocidos, ¿no? Dentro de algunos más cercanos, otros más distantes, ¿no? De la filosofía de la liberación. Hay que partir de un supuesto. ¿Cuál? Que la filosofía en todas las épocas, siempre desde la antigüedad, ¿no? Ha jugado una especie de papel de escarpelo, ¿no? Revelador de verdades que buscan, ¿no? Que están encubiertas, o de esencias, ¿no? Que trata de encontrar, ¿no? Detrás de la apariencia, ¿no? Pero siempre la filosofía ha tenido una pretensión utópica, ¿no? De elaborar ideas como debe ser la nueva sociedad, ¿no? Y yo creo que ningún filósofo ha podido escapar de alguna manera, ¿no? A ese especulativo terreno de tratar de avizorar cuáles son los rumbos de la historia. Claro, a partir de la historia misma, como lo hizo Hegel, por ejemplo, ¿no? No es que Hegel haya sacado todo de su cabeza, como decía Engels, no, lo sacó de la historia, no realmente, y no fue únicamente Hegel, sino otros, Maquiavelo, Rousseau, pero también, ¿no? En América Latina, Andrés Bello, Enrique José Varona, ingeniero, otros filósofos lo han hecho, ¿no? Ahora, siempre ha habido un poco de utopismo, a veces utopismo abstracto, como diría Bloch, de los que nunca se pueden ya realizar, y otros utopismos más concretos que sí se pueden llegar a realizar, ¿no? Ahora, en cierta medida, en América Latina, desde que la filosofía comienza, ¿no? A tener cierta cristalización más académica, sí, la función utópica de una forma u otra se fue consolidando. Ahora, aun cuando a veces aparecen situaciones de crisis en que los filósofos caen en posturas escépticas o pesimistas, como pasó con el derrumbe, ¿no? Del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, y muchos quedaron totalmente en el aire, ¿no? Colgados de la brocha, como decimos a veces, ¿no? Y algunos cayeron en lo que Mario Benedetti ha llamado en la industria del eterno arrepentimiento, que se arrepiente de haber tenido, ¿no? Ideas socialistas, ideas de izquierda, pero otros no, otros se han mantenido, ¿no? Con algunas posiciones de ese optimismo, ¿no? Porque la historia parece testaruda, ¿no? Y cuando se cayó la utopía abstracta de el famoso socialismo real, pues apareció la utopía abstracta del capitalismo real, ¿no? Que no es tan real, es concreto. Y empezaron a darse cuenta lo que significaba, ¿no?
la puesta en práctica de las medidas y políticas neoliberales, sobre todo a partir de la última década del siglo pasado, ¿no? O sea que aquella anterior utopía de que todo lo iba a resolver, ¿no?, el Estado, ¿no?, pues empezó a tratarse de imponer la utopía de que todo lo va a resolver el mercado, ¿no? Y bueno, veremos si la humanidad gasta mucho, ¿no?, en eso. Ahora, lo cierto es que esa crisis que se dio en los años 90, sobre todo, pero ya pasó en los años 80, en el discurso postmodernista, sobre todo, recuerden que Lyotard pues había planteado, ¿no?, que el humanismo, el socialismo, hasta el cristianismo, todo eran utopía falsa, eran metarrelatos, ¿no? Nosotros criticamos bastante esas posiciones en este libro nuestro, Humanismo, Marxismo y Postmodernidad, en que tuvimos unas posturas críticas frente a diversas posiciones del llamado discurso postmodernista, que en algún otro momento podremos analizar. Ahora, lo cierto es que en el caso del pensamiento latinoamericano, no solamente el pensamiento filosófico, ¿no?, religioso, político, jurídico, es más, desde las épocas precolombinas, desde los pueblos originarios, ¿no?, ya hay utopías, ¿no? Hay muchos mitos que hablaban de una edad dorada. Claro, esto no es exclusivo de América Latina, solo encuentro en África, en Asia, ¿no?, mitos de una edad dorada, ¿no?, en que los hombres eran hermanos de los hombres, que vivían en el paraíso, etcétera. Ese tipo de reflexiones utópicas las encontramos en muchas culturas ancestrales de la humanidad, pero también la hay entre los pueblos originarios, ¿no?, de América. Pero hay una característica, y es que América, cuando fue encubierta, para no decir descubierta, por los europeos, germinó en una utopía. Incluso Tomás Moro se inspira en lo que le narra un marino, ¿no?, llamado Rafael, de que hay sociedades donde no hay cárceles, donde comparten los bienes, donde no hay propiedad privada, donde la gente vive otra vida distinta a la europea. Entonces América se convirtió en una especie de fermento de utopía, ¿no? Y además hubo intentos de crear utopías acá, como hace Vasco de Quiroga por allá por Morelia, o los jesuitas en las misiones. Es decir, América fue realmente elemento, ¿no?, de utopía, que ha sido muy estudiado muy bien por el amigo Horacio Cerruti y por otros investigadores, ¿no? Joan Caleón allá en Cuba también hizo una tesis doctoral sobre el tema, ¿no?, de las utopías, ¿no? Ahora, si uno analiza el pensamiento de nuestros ilustrados, ¿no?, o el pensamiento de los próceres de la independencia, también estaban cargados de utopía, pero no de utopía abstracta, de utopía concreta, porque ellos empuñaban la espada no solamente para acabar con el régimen monárquico, sino también para un cambio social, para liberar a los esclavos, para también eliminar la servidumbre, ¿no?, de los indígenas. Pero también estaba la utopía que todavía mantenemos de la integración latinoamericana, ¿no es así?, de la unidad de los pueblos para enfrentarse a los poderes, ¿no?, imperiales. Y la historia se ha encargado de confirmar que las balcanizaciones solamente benefician a los poderosos, ¿no?, que la máxima de divide y vencerás que sigue utilizándose, pues es un elemento importante. Ya en el siglo XIX, muchos pensadores, como nuestro José Martí, insistían mucho en el tema de la unidad, ¿no?, de los pueblos de América Latina, pero también por acá, por Colombia, Justo Arosemena, bueno, ingenieros en Argentina, tanto Justo Sierra en México, hablaban también de la necesidad, ¿no?, de la unidad, ¿no?, de los pueblos para enfrentarse. Y esos son elementos importantes para, yo diría, antecedentes, ¿no?, del pensamiento de lo que después se va a conocer como filosofía, ¿no?, de la liberación. Pero además de eso, en el pensamiento latinoamericano, sobre todo en la reacción antipositivista, que se había caracterizado por cierta nordomanía, como decía José Enrique Rodó, de imitar todos los anglófonos, todos los europeos, etcétera, y en la reacción que se produjo frente a esa postura, algunos pensadores, como el uruguayo Carlos Paz Ferreira o el mexicano Antonio Caso, van a tener críticas muy directas al capitalismo, y algunos, como van a plantear un socialismo atenuado, el caso de la Ferreira, ¿no? Otros, como el dominicano Pedro Enrique Ureña, van a tener críticas muy abiertas, ¿no?, al imperialismo norteamericano, o el caso de José Vasconcelos también en México. Yo diría que todo eso son antecedentes, vamos a decir así, ¿no?, que preparan, ¿no?, el advenimiento de la corriente, esa corriente heterogénea
que se llamó, o que se llama y se mantiene en cierta medida, como filosofía de la liberación. Emergida en América Latina, es una característica importante, ¿no? Es una de las primeras corrientes que tiene una génesis propiamente acá. Claro, que no es que sea un fenómeno aislado. Está condicionada también por la teología de la liberación que van haciendo por acá, por la teoría de la dependencia, ¿no? Y por otras corrientes de pensamiento contrahegemónico, ¿no? Contestatario, que van surgiendo en América Latina, igual que se estaba dando en África y en Asia, en otros pueblos, ¿no? Y que no necesariamente se identificaban con el socialismo ni con el marxismo, sino reivindicación de los valores nacionales, de las culturas nacionales, etc. Ahora, hay una característica que sí vamos a encontrar ya desde la filosofía en América Latina, desde principios del siglo pasado, pero sobre todo se acentuó mucho más a mediados del siglo XX. Y es cierto tercerismo. ¿A qué llamamos tercerismo? Bueno, tercerismo primero ideológico, ¿no? En el sentido de no identificarse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, ¿no? Ni con el socialismo real ni con el capitalismo real, sino buscar sociedades un poco alternativas, ¿no? Frente a eso, ¿no? Ahora, en el plano ontológico hay cierta también una postura que ya se comenzó a ver a finales del 19, principios del 20, en la filosofía, de enfrentarse al biologicismo cientificista positivista, ¿no? O reivindicar el tema del idealismo, del voluntarismo, de los sentimientos, de la pasión, al percatarse de que el ser humano tiene elementos racionales, pero también elementos no tan racionales. Y eso da lugar a esta corriente que yo diría que tiene antecedente a los años 40, esa labor que desarrolla Leopoldo Zea y todo un grupo de estudiosos de la filosofía en América Latina, que comenzó a llamarse también como filosofía latinoamericana, decía, se le daba, ¿no? Esa condición, ¿no? Gentilicia, ¿no? Pero que indudablemente va a jugar un papel en un grupo de jóvenes argentinos. Y no cabe la menor duda que es en Argentina, a finales de los años 60, principios de los años 70, ¿no? En que bajo la influencia de Arturo Andrés Roy, este filósofo argentino que ya hemos hablado, de la obra de Leopoldo Zea, pero también del peruano Augusto Salazar Bondi, que había publicado algunos libros sobre el tema de la dominación y la liberación, sí, ya comienza a utilizarse, ¿no? El discurso antihegemónico, emancipador, ¿no? De los pueblos de América Latina, y por eso hay que tomarlos como antecedentes, como pilares en cierta medida, aunque no se identificaran después con ellos totalmente, ¿no? Por el devenir tan heterogéneo, porque si algo caracteriza a la llamada filosofía de la liberación es que no es una corriente homogénea, hay distintas tendencias, incluso nosotros en este libro hablamos de cuatro corrientes, no muy discutible. Horacio Cerutti, un magnífico estudio que hizo de la filosofía de la liberación, también, y que tuvo incluso el auspicio del propio Leopoldo Zea, como su tutor de tesis, habla de distintas corrientes dentro de ese. Porque Cerutti surge en ese grupo y después se distancia críticamente de él, incluso con la influencia también de su maestro Arturo Andrés Roy, que va a jugar también un papel significativo en eso. Ahora, si uno ve la evolución, como vimos anteriormente, en el pensamiento de Leopoldo Zea, uno ve que este pensador tan destacado mexicano, desde los años 40, 50, empieza a manejar el término de la libertad como un término claro, no es exclusivo de él, ya hay otro filósofo, Alejandro Korn en Argentina, otro que le daban mucha importancia, ¿no? Deusto en Perú, etc. Pero en los años 60 ya el concepto de libertad ya no va a tener esa expresión de contenido epistémico un poco abstracto, sino empieza más a utilizarse el concepto de liberación. Y no es un problema simplemente de términos, es que la liberación implica un proceso de compromiso militante, activo, político, de transformación. Y por eso no es lo mismo la libertad en un sentido tan abstracto como Marx incluso criticaba ya en la época
de los temas de los derechos humanos, que decíamos, la libertad de enajenar la libertad ajena, la que tiene, ¿no?, el empresario para comprar la fuerza de trabajo del obrero, ¿no? Pero cuando sea, ya va radicalizando un poco más su pensamiento y se va identificando con los procesos emancipadores que se dan no solamente en América en los años 60, en África, los movimientos de liberación nacional, se va radicalizando. Hay un elemento importante también en la obra de Zea que va a influir mucho en la llamada filosofía de la liberación de América Latina, y es el tema de recobrar la identidad nacional o cultivarla o promoverla frente al eurocentrismo, ¿no? Claro, Zea no cae en las posiciones de algunas posturas un poco hiperbolizantes de lo latinoamericano, de cierto latinoamericocentrismo que se dio en los años 70 de algunos amigos, ¿no? Sino que mantiene una posición más universalista, que la filosofía en América Latina y la cultura latinoamericana en general debe participar como ha participado siempre, ¿no? Y sobre todo de la cultura universal. Y ahí está reivindicando, ¿no?, el espíritu de Simón Rodríguez, aquel de que debemos de imitar a los europeos en su capacidad de innovación, de invención, etcétera, y no simplemente copiar, ¿no?, sino que, o como decía José Martí, que crear es la palabra de pase, ¿no?, de nuestra generación. Y por eso Zea va a insistir en que hay que imitar la independencia de pensamiento, hay que la originalidad de pensamiento, pero sobre todo la autenticidad. Y ese término, lo mismo Leopoldo Zea que en Francisco Miró Quesada, este destacadísimo filósofo peruano que llegó a ser hasta presidente de la Sociedad Mundial, ¿no?, de Filosofía, se va a vindicar mucho el tema, ¿no?, de la autenticidad. Ahora, nosotros podríamos decir que en cierta medida se estaba dando en los años 60, cuando se produce a finales, ¿no?, de los 60, el movimiento de la filosofía de la liberación en América Latina, un cierto pensamiento de ruptura epistemológica, diríamos, con Bachelard, de pensamiento dominante europeo, ¿no? Y se trata de crear, ¿no?, pensamientos propios en estas regiones. Por eso el amigo Yamandú Acosta desde Uruguay ha dicho que, y cito, por lo tanto, la filosofía de la historia de América Latina registra expresiones alineadas con aquella función de legitimación y en consecuencia alineadas, pero presente también en perspectivas no alineadas en la orientación alienante, fíjense, no confundamos, que analítica y críticamente proceden a la deconstrucción de sentidos y a la deslegitimación de relatos impuestos desde los centros dominantes y normativamente a la construcción de otros sentidos y sus correspondientes relatos legitimadores. No, precisamente ahora estamos elaborando un libro colectivo con profesores de la Universidad Católica acá de Colombia y profesores de la Universidad de Salerno en Italia, y también profesores de Perú, como Rubén Quiroga, el propio Yamandú de Uruguay, de Patricia de la Cayama de Brasil, de Alex Ibarra de Chile, un libro sobre la libertad y la justicia social en el pensamiento latinoamericano que aspiramos a que se publique este año por la editorial de la Universidad Católica y que se presente en el Congreso Interamericano de Filosofía en la primera semana de diciembre, ¿no?, en Montevideo, donde se pretende demostrar que también en América Latina ha habido aportes a los conceptos de libertad y a los conceptos de justicia social desde el pensamiento filosófico y desde el pensamiento político, ¿no?, de América Latina. Ahora, más allá de cualquier distanciamiento de acercamiento o de distanciamiento que tenemos, hay que reconocer que el núcleo básico de aquel movimiento de la filosofía y la liberación surge en Argentina. Eso hace poco se hizo unos eventos muy bonitos de memoria, ¿no? Porque en ese núcleo que tiene un origen básicamente en Mendoza, bajo la orientación de Horacio, de perdón, de Arturo Andrés Ruiz, en que participan, bueno, Horacio Cerutti, bajo la influencia algunos de ellos de un antropólogo argentino, de Rodolfo Kusch, que se había dedicado a estudiar temas de las culturas originarias del pueblo, ¿no? Pero al cual se van a vincular filósofos de distinta formación, como por ejemplo Dina Picotti, que había estudiado allá en Alemania, ¿no?, con Heidegger, ¿no? O Carlos Kuhn, Mario Cazalla,
Juan Carlos Escanione, que era un teólogo incluso importante, con un núcleo de teólogos de la liberación o teólogos del pueblo, como se van a llamar, que se vinculan, ¿no? Y por eso, repito, va a haber tantas corrientes. Pero ese núcleo inicial que se da a finales de los años 60, algunos de ellos tienen que exiliarse con la dictadura de Onganía que llega a Argentina, y se radican algunos en Ecuador, como el caso de Roy o el caso de Cerruti, u otros en México, como el caso de Dussel. Pero hay que tomar en cuenta que en otros países de América Latina se empiezan a dar, por ejemplo, acá en Colombia, la Universidad de Santo Tomás crea un núcleo importante de filósofos dedicados al tema de la liberación. Hay dos españoles, Germán Martínez Argote y Luis José González Álvarez, que juegan un papel ahí protagónico y que van a darle importancia al tema de la filosofía, ¿no? Latinoamericana, y al tema de la teología de la liberación y la filosofía, ¿no? De la liberación. En Ecuador, en Perú, en Centroamérica, bueno, en Nicaragua, por ejemplo, Alejandro Serrano Caldera, hay tantos, ¿no? Y es más, poco a poco esa corriente empieza a expandirse hasta llegar a Estados Unidos y a Europa. Y empiezan a aparecer también identificados con la llamada, ¿no?, filosofía de la liberación. Primero, hay que decir que esta corriente fue un papel de denuncia, ¿no? De denuncia de las insoportables condiciones de vida, ¿no?, de la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Y es una corriente muy identificada, ¿no?, con los sectores populares. Más allá de que a veces era un poco ambigua en la terminología inicial que utilizaba, de los otros y nosotros, el alter, el pobre, en fin, no llamarle a veces las cosas y a evadir, por ejemplo, el enfoque socioclasista propiamente dicho, aunque después no, comienza ya una mayor identificación. Pero fíjense que esa corriente comienza a tomar tanta fuerza, ¿no?, en los años 70 y principios de los 80, que prácticamente la mayor parte de las universidades, sobre todo públicas, en algunas privadas también, pero no tanto, que da lugar a que se creen congresos dedicados a la filosofía de la liberación. Y por ejemplo, en el año 73 se hace un manifiesto en Buenos Aires, donde se llama, hay realmente una declaración probablemente de la llamada filosofía de la liberación. En el año 75 en Morelia se hace otro congreso y se hace una declaración de Morelia, dedicada a convocar a los filósofos latinoamericanos. Estos. Y en el año 85, también en el Congreso Interamericano de Filosofía, en Guadalajara, México, se hace otra declaración, que incluso yo participé en ese evento, pero no quise firmar la declaración porque aparecía directamente que la Unión Soviética era otra forma de imperialismo y yo tenía mis dudas realmente que lo fuera, ¿no? En el sentido de que lo que entendemos por liberalismo. Sin embargo, cuando en el año 16 nos invitaron a la Pontificia Universidad Católica de México para hacer un homenaje al 40 aniversario de la declaración aquella de Morelia, sí, firmamos el documento porque nos parece, y era dedicado exclusivamente al tema del protagonismo de la filosofía de la liberación. Pero fíjense lo que se declara, por ejemplo, en el 85, como ya movimiento de la filosofía de la liberación. Se dice, y cito, una filosofía que piensa la liberación se hace más necesaria que nunca ante la creciente explotación económica de nuestros países, el aumento de presiones políticas contra nuestros intereses, la penetración cultural por medio de todos los instrumentos de comunicación que tiende a ahogar definitivamente la creativa cultura popular, la aniquilación del entusiasmo y el deseo de vivir de la juventud, la imposibilidad por parte de muchas mujeres de superar el machismo ancestral y la dificultad de hacer crecer un feminismo liberador propio del tercer mundo. La indiferencia ante el sufrimiento ya centenario de los afro-latinoamericanos, que aunque dejaron de ser esclavos, todavía son objeto de discriminación económico-social, cuando no racista. Ante la clase obrera sobreexplotada para compensar la pérdida del plusvalor del capital subdesarrollado y periférico de nuestros países, la búsqueda de organización política por parte de las mayorías populares para poder estructurar una sociedad más justa. Fin de este párrafo de la declaración. Como ustedes pueden ver, ya este párrafo de la declaración de la filosofía de la liberación de Guadalajara del 85 es mucho más radical
es mucho más claro. Y aquí sí se habla de la clase obrera, y aquí sí se habla de los afroamericanos, se habla de la situación de la explotación, ¿no? De las minorías, de la situación de género, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que los firmantes de todos aquellos documentos expresaban con mucha claridad, ¿no? Que realmente rechazaban prácticamente la sociedad capitalista, ¿no? Y rechazaban aquella sociedad enajenante. Y claro, hay que decir que en algunos puntos tenían confluencia con el discurso marxista, pero en otros casos no. Ahora, ¿a qué tipo de marxismo? Como me dijo el amigo Enrique Dussel durante un tiempo, que él lo criticaba era el marxismo de Constantino. Yo le dije, bueno, si el constantinoísmo no el marxismo, ¿no? O sea, lo que criticaban era la versión soviética, ¿no? El marxismo-leninismo en su interpretación un poco clerical, vamos a decir así, elaborada, ¿no? Por ciertos filósofos, no todos, porque Lorenzo Wittig también hubo filósofos muy interesantes, como Ilenko, como no, Oysterman y otros, que igual que en otros países de Europa Oriental, y no solamente eran en esas posiciones. Yo estudié en la República Democrática Alemana, en la Universidad de Leipzig, y tuve gente, profesores de mucho valor y de mucha talla intelectual que tenían, ¿no? Y que además estaban en un vínculo directo con lo que se ha llamado marxismo occidental. O sea, el marxismo de Gramsci, el marxismo de Althusser, el marxismo de Lukács y de otros pensadores, ¿no? Que se dieron en la Europa o de la escuela de Frankfurt en particular, ¿no? De Habermas, de Horkheimer, de Adorno y de otros. Ahora, lo cierto es que la mayoría de los simpatizantes de la llamada filosofía de la liberación, al menos, han ido reconociendo, ¿no? Que el capitalismo no puede ser el futuro, ¿no? De la humanidad. Y el colectivo de investigadores de la Universidad Central de Marta Abreu de las Villas, que estudió en los años 80, 90, y que dio lugar incluso a la tesis de Rafael Plá, de María Teresa Vila Gourmet y de otros trabajos de investigación, de Mirta Cazaña y de otros autores que investigaron temas del marxismo, temas de la filosofía de la liberación. Incluso creamos una maestría en estudios de filosofía latinoamericana, un doctorado en estudios de filosofía latinoamericana. Todo eso dio lugar a que arribáramos a algunas conclusiones, porque era interesante ver, ¿no? Incluso invitamos a Dussel, a Cerruti, a Roy, a todos ellos los invitamos a Santa Clara, a nuestro simposio, y participaron Alejandro Serrano Caldera, Gabriel Vargas Llosano, muchos pensadores, ¿no? Valiosos de América Latina, nos acompañaron en esos debates. Ahora, ya desde aquella época empezamos a ver cuáles eran nuestros puntos de coincidencia y nuestros puntos, ¿no? De diferencia, al no llamarle a las cosas por sus verdaderos nombres, ¿no? Y a veces utilizar terminología que no era clara, como ¿no? Los de arriba, los de abajo, los de adentro, los de afuera, los centros de poder, pero no se ponían los nombres directos, precisos, ¿no? De lo que, ¿no? Ahora, indudablemente que teníamos más puntos de confluencia, ¿no? Que de divergencia, no solamente con la filosofía de la liberación, sino también con la teología de la liberación. Allá por los años 86, 87, nos reunimos en Puebla, México, con el amigo Horacio Cerruti y con Raúl Vidales, el teólogo de la liberación, que trabajaba con Gustavo Gutiérrez, y se nos ocurrió la idea de hacer un encuentro entre filósofos de la liberación y teólogos de la liberación. Bueno, pues resultó que encontramos auspicio en la Universidad de Juárez, y en el año 89 hicimos un gran congreso en que se reunieron Gustavo Gutiérrez, todo el grupo de la teología de la liberación, Juan Carlos Escanón, pero también Enrique Dussel, Leopoldo Zea, Andrés Roy, Raúl Forné Betancur, Horacio Cerdón. Bueno, fue un evento realmente de mucha magnitud, el cual asistimos también Enrique Ubieta de Cuba y yo. Y un evento muy polémico, lógicamente ustedes se pueden imaginar, porque también hubo una postura de derecha muy fuerte que llegaron, ¿no? A boicotear, pero bueno, realmente eso sucede, ¿no? No olvidemos que creo que es el Plataforma de Santa Fe 2, dice que un cura de la teología de la liberación no es más que un marxista, un miembro del Comité Central del Partido Comunista con sotana. Así se dice claramente, ¿no? Yo no creo que sea así, pero bueno, lo que sí es cierto es que la teología de la liberación, que además hay que diferenciar en unos aspectos, claro, una cosa es la teología de la liberación y otra cosa es la filosofía. Porque mientras que la filosofía se ha mantenido básicamente en el nivel académico, ¿no? Así, en las universidades, ¿no? La teología no, la teología ha puesto sus mártires, ¿no?
Aunque los filósofos de la religión, repito, han sido también perseguidos y han tenido algunos que ser exiliados, como el caso de Dusselroy, de Cerutti, etcétera, amenazados incluso por su postura, ¿no? De izquierda, indudablemente, ¿no? Ahora, es interesante cómo algunos que formaron parte inicial de ese movimiento como gestores, no directos, pero como mentores, como el caso de Arturo Andrés Roy, a la larga tendrían un distanciamiento crítico, ¿no? Por muchas concesiones que no veían, ¿no? Veían esta filosofía un poco a veces mesiánica, especulativa, hecha desde arriba, con una visión un poco idealista, ¿no? Muy a veces hasta clerical en algunos casos, sobre todo porque algunos compartían la postura de ser teólogos y filósofos de la liberación a la vez, como el caso de Enrique Dussel o de Juan Carlos Escanone, ¿no? Ahora, indudablemente que aquel movimiento que surgió por allá, por Argentina, se convirtió en algo que se difundió, ¿no? En varios países, ¿no? Y dio lugar a que algunos que se habían formado en ella comenzaron a tomar distanciamiento crítico de ella, como el caso de Horacio Cerutti. Porque Horacio, por ejemplo, dice que no se puede hablar de una liberación de la, una retórica de la liberación que no libera per se, o sea, que la filosofía por sí misma no va a ser el elemento, ¿no?, emancipador, ¿no? Y Horacio, cito Horacio, dice, la liberación no es ni puede ser una temática solamente, es una actitud de compromiso sociopolítico reclamado desde hace años por los filósofos latinoamericanistas, ¿no? O sea, la filosofía no es política, pero no puede eludir ni evadirse de lo político, so pena de dejar de ser filosofía. Fin de la cita de Horacio. Y por eso la postura de Horacio va a ser de distanciamiento crítico, ¿no?, da la llamada filosofía de la liberación, igual que en el caso de Enrique, de Arturo Andrés Roy. Hay unos elementos que van a caracterizar la obra de Enrique Dussel, de la cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores, y que estudiamos en esos trabajos y también participamos en varios de los homenajes que se le hicieron en vida a Enrique por su labor indudable, prestigiosísima, ¿no?, de la filosofía, no solamente en América Latina, sino un filósofo reconocido mundialmente, ¿no? Ahora, Dussel, como todos los seres humanos, evolucionó. Y evolucionó desde un desconocimiento del marxismo a un profundo conocimiento del marxismo, al punto que, bueno, el amigo Raúl Forné Betancourt lo incluye, ¿no?, entre el pensamiento marxista, ¿no?, en América Latina, en su libro magnífico sobre las transformaciones del marxismo en América Latina. Pero también en relación al socialismo, claro, las posturas de Dussel van a ser de mayor acercamiento, ¿no?, a las ideas socialistas. No solamente por su identificación con la Revolución Cubana y con los procesos revolucionarios que se dieron en Nicaragua, en El Salvador, en los movimientos de liberación nacional en África, en Asia y en otros países, ¿no?, sino que Dussel insiste, y ahora cito a Dussel, en que sea un socialismo, pero que no sea igual a ningún otro socialismo. De manera que sea un socialismo nacido entre nosotros y por eso criollo y latinoamericano. Y sigue diciendo, solo los socialismos democráticos populares manifiestan ser un modelo de real liberación, de autonomía, de elección para la periferia. Y por eso también Dussel tuvo una gran identificación con el proceso revolucionario, ¿no?, en Venezuela, al cual ahí coincidimos en varias ocasiones en congresos organizados por la amiga Carmen Bórquez, que también tuvo identificaciones con este movimiento de la filosofía, ¿no?, de la liberación, pero que también, lógicamente, veía cuáles eran sus limitaciones. Ahora, indudablemente, Dussel comienza a darse cuenta, y lo dice claramente, la filosofía de la liberación tiene mucho que aprender de Marx, y hay un profundo conocimiento de eso, al punto que él se va a Alemania a estudiar en los, ¿no?, en archivos de Marx, y a tomar posiciones cada vez más, ¿no?, identificadas, ¿no?, con eso. Dussel incluso, aquí lo cito, él dice, la nueva teoría no puede responder a los supuestos de la modernidad capitalista y colonialista de los 500 años. No puede partir de los postulados burgueses, pero tampoco de los del socialismo real, con su imposible planificación perfecta, con el círculo cuadrado del centralismo democrático, con la irresponsabilidad ecológica, con la burocratización de sus cuadros, con la dogmatismo, con el dogmatismo vanguardista de su teoría y estrategia. Lo que viene es una nueva civilización transmoderna y por ello transcapitalista, más allá del liberalismo y del socialismo real.
donde el poder era un ejercicio tipo de dominación y donde la política se redujo a una administración burocrática. Fin de la cita de Horacio, de Enrique Dussel. Como ustedes pueden ver, hay una crítica abiertamente al capitalismo real y al socialismo real. Y no es que sea simplemente una postura tercerista, no, 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 es buscar una alternativa de una sociedad socialista más democrática, donde se superen los errores que se cometieron en el llamado, ¿no?, socialismo real, a una sociedad más allá del capitalismo, incluso transmoderna, no simplemente posmoderna. Y por eso Enrique Dussel también se identifica con todo el discurso de colonial, poscolonial, de la lucha contra esas formas de eurocentrismo que nos han dominado en la vida académica y que todavía, ¿no?, es muy fuerte en algunos sectores de algunas universidades. Por lo tanto, la postura de Dussel es una lucha contra el capitalismo central y periférico, y con una postura claramente cada vez más, ¿no?, antiimperialista. Por eso yo creo que la filosofía de la liberación, no solamente en Dussel, sino en otros identificados con ella, porque Leopoldo Sea durante mucho tiempo también compartió todo este discurso, luego tomó cierta distancia, ¿no?, con relación a él, el propio Francisco Miró Quesada, que venía de una formación fenomenológica y analítica, coincide, ¿no?, en muchos puntos con la filosofía, ¿no?, de la liberación, independientemente que era un hombre, como me comentaba, formado, ¿no?, en la élite oligárquica peruana, y por eso sus críticas al capitalismo no eran tan agudas, ¿no?, eran algo más mesuradas, ¿no? Ahora, entonces dice que una filosofía de la liberación parece que debía ser, ante todo, una liberación misma de la filosofía, ¿no? O sea, liberar la filosofía. Y en esto, Raúl Forné Betancourt, que inicialmente también compartió desde Alemania, este filósofo cubano tan destacado, comienza a tomar también distanciamiento crítico, pero toma elementos de la filosofía de la liberación, los cuales coincide, ¿no?, en la necesidad de una filosofía intercultural, que yo diría que es un derivado, ¿no?, de esa filosofía latinoamericana de la liberación, y que también va a insistir mucho en liberar, ¿no?, a la filosofía de las visiones tradicionales que se tienen, ¿no?, del filosofar con un arraigo muy eurocéntrico. La otra importancia que tiene la obra de Dussel, y en esto es un continuador de la obra de Leopoldo Sea, al cual él admiró profundamente, es que se orienta hacia la reivindicación de los valores de la cultura, ¿no?, latinoamericana, ¿no?, y de pensamiento latinoamericano y del hombre, de sus, ¿no?, significaciones, ¿no?, latinoamericanas. No cabe la menor duda de que Dussel se convirtió en el mayor protagonista, vamos a decirlo así, de esta corriente de pensamiento, que si fuéramos a hacer un balance, podríamos decir que tuvo su auge a finales de los 70, de los 60, pensó, de los 70, los 80, pero ya en los 90 y a partir del inicio de este siglo, se ha mantenido en alguna forma, pero ya no con la fuerza que tuvo, ¿no?, a finales de aquellos años. Repito que algunos pensadores que no tenían una postura tan de izquierda, vamos a decirlo así, en el plano ni filosófico ni ideológico, sin embargo, coincide el caso de Miró Quesada, que siempre nos sorprendió cuando Paco, como lo decíamos muy amistosamente, decía, y cito a Francisco, es imprescindible cambiar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que mantienen al latinoamericano en un estado de opresión interna y dependencia externa. La filosofía debe cumplir, por eso, una función de liberación. Fin de la cita de Francisco Miró Quesada. Y en otro momento dice Paco, aunque es cierto que América Latina no puede ya soportar la situación en que se encuentra y que en un futuro seguramente cercano va a experimentar grandes cambios políticos, económicos y sociales, por eso mismo la necesidad de tener modelos claros hacia los cuales pueda orientarse la acción revolucionaria es hoy más urgente que nunca. Sobre todo modelos que, como los propuestos por una apreciable mayoría de filósofos de la liberación, propongan la armonía de la justicia social con la libertad de la persona. La libertad es un tema esencial. Y ya fíjense bien, no solamente liberación, sino también libertad. Porque tanto Sea como Miró Quesada van a insistir mucho en el tema de las libertades individuales, ¿no?, y del mantenimiento de la democracia en el sentido, bueno, tradicional, ¿no es así?
Y esos aspectos son tal vez puntos que diferencian, ¿no? Matices, ¿no? Algunos representantes, ¿no? De la filosofía de la liberación. Pero si algo así los identifica, es la reivindicación de la necesidad de una sociedad más humana que el capitalismo, ¿no? Que no sea el socialismo soviético, pero que sea algo más digno de libertades individuales, ¿no? Y de cultivo de los valores, ¿no? Que identifican a los latinoamericanos, ¿no? O sea, yo creo que para ir concluyendo, podríamos decir que la filosofía de la liberación se convirtió en una corriente de pensamiento que no solamente propugnó dedicarse a conocer, rescatar, divulgar, ¿no? los meritorios esfuerzos que se han dado en la trayectoria del pensamiento latinoamericano, sino también rescatar los ingredientes emancipatorios, desalienadores, ¿no? contrahegemónicos, humanistas, prácticos y no solamente abstractos, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que la filosofía de la liberación asumió una postura de humanismo práctico, en cierta forma de identificación con sectores explotados, con el sector de la mujer, el sector de los afrodescendientes, de los indígenas, de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes. Y por eso tuvo tanta influencia, ¿no? en grupos estudiantiles, en grupos de universidades. Ahora, hay algo que la filosofía de la liberación intentó y logró algunos casos, y es nutrirse de los científicos sociales, economistas, sociólogos, politólogos, historiadores, que han estudiado los temas de las estructuras económicas, sociopolíticas, ¿no? de América Latina, y en cierta medida lo lograron. Sin embargo, eso se abandonó en algunos momentos, y en algunos momentos hay que decir que en una etapa inicial, ¿no? se mantuvo siempre. Esta filosofía de la liberación también mantuvo cierto lenguaje medio esotérico, oscuro. Yo le comentaba a Dussel cuando nos conocíamos por los años 80, de que con esa terminología a veces que ni siquiera los que hemos estudiado filosofía la entendíamos muy bien, con una influencia heideggeriana o levinasiana. Incluso Immanuel Levinas, que va a tener influencia, este filósofo judío, tiene importancia en la obra de Enrique Dussel, de la alteridad y de otros elementos, indudablemente no era muy fácil que se comprendieran. Claro que en algunos casos, algunos pensadores plantearon incluso la creación de una nueva metafísica latinoamericana, con el caso de Germán Martínez Argote. Otros como el teólogo Miguel Manzanera en Bolivia. Yo recuerdo en el 87, cuando estuvimos en La Paz, en aquella primera ocasión, estaba de moda esta idea, y Manzanera decía, y cito, la liberación no debe ser entendida como una simple mejora de las condiciones políticas y sociales. En un sentido metafísico, la liberación es un proceso dialéctico a través de la historia que niega la liberación trascendental, proyecta a la humanidad hacia su perfección definitiva en la realización escatológica de la realidad. Imagínense ustedes. O sea, que como ustedes pueden ver, ya aquí la cuestión se diluye, ¿no? en lo escatológico, más allá, ¿no? ¿Sí? en la espiritualidad. Entonces, si realmente esa es otra variante, ¿no? de la llamada filosofía de la liberación, ¿no? Germán Martínez Argote, que era un filósofo español, se radicó aquí muchos años en la Universidad de Santo Tomás, pero con una influencia de Zubiri muy fuerte de Cito. Decía, los filósofos de la liberación reclaman una nueva metafísica, pero le otorga a ese término un sentido diferente al usual, al considerado que actualmente en toda filosofía, incluyendo el marxismo, se aprecia un renacimiento de la metafísica y, por tanto, la filosofía de la liberación está necesitando salir de un primer estadio un poco retórico, un tanto romántico, para encontrar sus propias raíces metafísicas. Fin de la cita. O sea, como ustedes pueden ver, hay muchas interpretaciones diferentes de la filosofía de la liberación. También el amigo Edgar Montiel, un destacadísimo filósofo peruano, que ha sido gran funcionario de la UNESCO en París, que coadyuvó mucho desde La Habana al frente de la Casa de Centro de Cultura de América Latina, la investigación que desarrollamos sobre la condición humana en el pensamiento latinoamericano, ¿no? del siglo XX, dice. Y tiene un libro muy bueno sobre el tema del humanismo, el pensamiento latinoamericano. Cito, nuestra filosofía, al crear sus propias metafísicas, su grado más elevado de abstracción, se articulará necesariamente con las encrucijadas históricas, sociales,
políticas. De ahí la vocación abarcadora y totalizante de la filosofía latinoamericana. Esta filosofía que deberá estar presente en todos los ámbitos de la realidad, ya que todo necesita ser problematizado en América Latina, alimentará una alternativa y un proyecto de sociedad. Así que, independientemente de que lo hagamos desde distintas perspectivas, ¿no? O algunos, como el caso de Juan Carlos Escanone, este teólogo de la liberación y filósofo de la liberación, o Carlos Cuche, que lo hace también desde una perspectiva muy católica, todos vinculan la necesidad de una emancipación, ¿no? No olvidemos que Juan Carlos ha sido profesor del Papa Francisco, ¿no? Y que lógicamente ha tenido cierta influencia en la teología del pueblo, como todo aquel grupo, ¿no? Llamado de San Miguel, ¿no? Allá en Argentina. O sea, que se puede llegar a la conclusión que a pesar de la diversidad de posturas que hay, de corriente, independientemente de clasificaciones, porque siempre las clasificaciones tratan de meter en estanco, ¿no?, a las personas que son diversas y son muy heterogéneas, ¿no? Yo creo que esta filosofía de la liberación ha emergido, primero, por la insatisfacción de las formas tradicionales del filosofar en América Latina, ¿no? Que a veces se caracterizaron por un cierto universalismo abstracto, ¿no? Y desvinculado de las exigencias terrenales, ¿no? El filósofo preocupado más allá, por solamente en el discurso, ¿no? Más lingüístico, yo diría más filológico que los problemas reales de la sociedad, tanto en el plano epistemológico como axiológico. Y yo creo que independientemente de clasificaciones, de grupos, tendencias, hay ciertos elementos que la unifican. ¿Cuál? Bueno, identificarse con los sectores populares, ver las causas de la situación socioeconómica de estos pueblos, en el capitalismo, en el colonialismo, en el imperialismo, en buscar alternativas de una sociedad superior, ¿no? Y a través de un proceso de emancipación, un proceso, vamos a decir, utópico, claro, pero con ciertas utopías concretas que vieron en algunos procesos emancipadores, independientemente de los rumbos que han tomado procesos emancipadores, como la Revolución Cubana, como los procesos en Nicaragua, en El Salvador y otros movimientos en África, en China, en Vietnam, etcétera, ¿no? Es decir, que hay que decir que realmente, además, esta filosofía jugó un papel muy protagónico frente al quinto centenario del llamado descubrimiento de América, ¿no? Dussel decía en uno de sus libros sobre el encubrimiento, ¿no?, de América y del indígena, el primer protagonista de la historia latinoamericana posterior al choque, dice él, cultural de 1492, invisible a la modernidad, son los indios mismos, cuya historia posterior dura ya 500 años. O sea que esa postura fue muy clara en todo el movimiento de la filosofía, ¿no?, de la liberación. Yo creo, finalmente, que en realidad la filosofía de la liberación es un capítulo abierto, que tiene todavía representantes y cultivadores, ¿no?, en el mundo filosófico latinoamericano. Independientemente de cualquier postura crítica o de aceptación o de identificación, porque lo primero que hay que hacer para criticar algo es conocerlo. Yo mismo comencé asumiendo posturas críticas al principio cuando no conocía profundamente a este movimiento, pero luego me acerqué a él conociendo mejor a Dussel, a Roy, a Cerutti, a Zea, a todos estos pensadores, Miró Quesada, y me percaté que había muchos más elementos de confluencia que de divergencia, ¿no? Y por eso creo que en cierta medida hoy se le reconoce como un movimiento filosófico, bueno, propio, surgido en América Latina, que ha tenido reconocimiento universal, que se estudia en las universidades europeas, norteamericanas, asiáticas, ¿no? Y que le ha servido en cierta medida de inspiración a otras posturas filosóficas posteriores, ¿no?, a la llamada filosofía de la liberación, y en cierta medida yo creo que constituyen un referente importante, ¿no?, y que nos contribuye a esta reflexión de para qué sirve la filosofía, para qué filosofar, por qué filosofamos, ¿no?, y no simplemente para pensar, sino para ayudarnos a actuar en nuestra vida privada y en nuestra praxis social. Muchas gracias. Thank you.